En el año 66 después de Cristo, se alzaron violentamente contra sus ocupantes y tomaron el control de Jerusalén. Que los judíos echaran a los romanos de Jerusalén en el siglo I es una historia fabulosa, porque es muy improbable. Roma en el siglo I era la potencia del mundo, era la única potencia mundial. 4 legiones romanas rodean a Jerusalén y sitian la ciudad. El hambre obliga a muchos a dejar la ciudad en busca de comida. Se dice que los romanos capturan y crucifican hasta 500 judíos al día. La población sitiada se debilitó tanto y en algunos casos hasta se enfermó de tal modo que era incapaz de luchar. Después de 7 meses, los romanos sometieron a la resistencia. Roma continúa usando la crucifixión como castigo y método de disuasión los siguientes 250 años, hasta el siglo IV, cuando el cristianismo desplaza a los dioses romanos. En el año 312 después de Cristo, el general romano Constantino lucha por el control del occidente del Imperio Romano. La víspera de una batalla crucial, Constantino dice que tiene una visión. Constantino tiene una visión y en esa visión ve un símbolo. Lo que es ese símbolo exactamente es tema de controversia, pero algunos sugieren que fue una cruz. Al día siguiente aplasta al ejército opositor y es declarado gobernante de todo el occidente del Imperio Romano. Según Constantino, la milagrosa visión lo inspira a aceptar el cristianismo. Bien, los estudiosos de la Roma antigua no sabían si Constantino el Grande en verdad tuvo una visión o si fue algo motivado por razones políticas. Él pudo haber reconocido que el cristianismo como una religión emergente se hacía cada vez más importante. En el año 313 después de Cristo, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Constantino convierte a Jerusalén en una ciudad santa y prohíbe la crucifixión como método de pena de muerte. Es en el gobierno de Constantino que la cruz se convierte en un símbolo positivo por primera vez, y es un símbolo de la cristiandad. Por eso no se puede usar más como una herramienta de muerte vergonzosa. La cruz, identificada una vez con la muerte más temible de todas, objeto inspirador de terror en el corazón del hombre, es ahora un símbolo de piedad y fe. La cruz se convierte en el símbolo con que se identifican los cristianos y lo usan no solo en sus iglesias, sino en sus rituales y todo tipo de arte. El cristianismo se convierte en la religión dominante del mundo y la crucifixión se asocia casi exclusivamente con Jesús. Su uso desaparece los próximos 1200 años, hasta el siglo XVI, en una parte lejana del mundo. En 1597, el emperador de Japón teme que los misioneros cristianos estén conspirando para derrocar su gobierno, y 26 de los supuestos conspiradores son sentenciados a morir en la cruz. Después de 1300 años, regresa el antiguo castigo romano. En Roma no siempre sabías cuál era el crimen, pero en Japón el crimen se hace explícito por medio de la ejecución. El crimen en Japón era ser cristiano. Los condenados son obligados a caminar 1000 kilómetros de Kioto, el lugar de la crucifixión, en Nagasaki. Eso no parecía tanto una tortura como las crucifixiones romanas. La idea era hacer una fuerte afirmación política, era ciertamente un espectáculo. Las ejecuciones empezaban a cada extremo de las cruces. Dos samuráis armados con lanzas muy afiladas separan a cada lado del condenado. A la señal, le dan una estocada hacia arriba por los lados del torso de la víctima. El trauma interno es tan grave
que la muerte es casi inmediata. Cuando entierras una lanza en cada lado, sin duda vas a herir órganos vitales. Si te perforan un pulmón, no puedes inhalar ni exhalar más. Así que si no mueres de otra cosa, vas a morir por eso. Pero también te van a herir algunas arterias principales. Aunque la documentación de las crucifixiones no es muy frecuente después de los romanos, ese brutal castigo persiste a través de los siglos. En la era moderna, la violencia de la guerra alcanza niveles inimaginables de depravación y reaparece la crucifixión. Esa antigua pena de muerte será utilizada por Hitler para perseguir y aterrorizar a aquellos que no se pueden defender. La crucifixión, esa forma de brutalidad, todavía puede encontrarse en algunos rincones funestos del mundo moderno. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis usaron la crucifixión para torturar a los prisioneros judíos. Siempre es un espectáculo y siempre es sádico, pero a menudo se usó contra individuos que representaban una amenaza para el Estado o que lo habían ofendido. El uso de la crucifixión contra individuos que ya son víctimas, que ya están capturados e indefensos, es especialmente perverso. A diferencia de los romanos que sujetaban los pies de la víctima en la cruz para prolongar la crucifixión, los nazis dejaban los pies colgando para apresurar la muerte por asfixia. Sin duda tendrán problemas de respiración porque el pecho está expandido al máximo y por lo tanto tendrán dificultad para respirar. Para darle un toque adicional de crueldad, algunas víctimas son suspendidas con los brazos hacia arriba detrás de la espalda. A menudo los hombros se dislocaban por el peso del cuerpo en esa posición y eso era terriblemente doloroso. Según los testigos, la tortura podía durar hasta 3 horas y terminaba en muerte por asfixia. El doctor David Ball, experto en medicina de urgencias, está investigando el impacto fisiológico de las crucifixiones nazis. Él pone a los voluntarios en una estaca y busca cambios en la respiración. Los voluntarios son monitoreados cuidadosamente por su seguridad. Sabemos, por los campos de concentración alemanes, que colgaban a la gente con los brazos amarrados sobre la cabeza y los levantaban a poca distancia del suelo. La mayoría de la gente está de acuerdo en que esos individuos morían de asfixia. Las víctimas de la crucifixión nazi cuelgan con los pies sin apoyo. Sin embargo, por razones de seguridad, los voluntarios del Dr. Ball apoyarán los pies en la estaca. Si pones a un individuo en una estaca con las piernas colgando, no puedes mantenerlo colgando lo suficiente para hacer estudio significativo alguno. La mayoría no puede colgar mucho tiempo. Después de pocos minutos, el voluntario ya tiene dolor. Mira cómo se está retorciendo y haciendo todo lo posible para encontrar una posición cómoda y ponerse así. Ya han pasado 6 minutos y medio. Creo que puedo estar así unos 2 minutos más. Después de 10 minutos, el dolor es insoportable. Cuando empieza el dolor, es una tortura. Ellos no terminan el experimento por dificultades respiratorias. El dolor es por lo general el factor limitante, no la respiración. Después de 10 minutos en la estaca, la capacidad respiratoria del voluntario cae más de 10%. Eso significa que con el tiempo, la asfixia abrumará a la víctima. Está claro que la caída de la respiración de las víctimas de los campos nazis era mucho más dramática. Si se cuelga sin apoyo en los pies, el dolor y el sufrimiento es inmesurable. Desde civilizaciones antiguas hasta regímenes modernos, la crucifixión tiene el mismo significado. No se trata solo de matar. La crucifixión es tortura, control y miedo. La idea de la crucifixión a lo largo de la historia es la ostentación del poder y de hacer del conocimiento público ese poder.
Yo creo que hay una conexión interesante entre la crucifixión en la época de los romanos y los desfiles militares modernos en las calles de Moscú o las escenas de destreza militar en Occidente. Queremos hacer teatro. Queremos mostrarle a la gente lo que es el poder y la estabilidad. Queremos decir que siempre estaremos aquí y que tenemos el poder para hacerlo respetar. Hoy, en Darfur, una región devastada por la guerra en Sudán, donde el genocidio anda rampante, la crucifixión está autorizada como método de ejecución. En 2002, Amnistía Internacional informó que 88 personas, dos niños inclusive, fueron sentenciados a muerte en la horca y en la cruz. La cruz todavía tiene en sí el poder de aterrorizar. El Ku Klux Klan usa cruces en llamas como método de intimidación racial. Cuando usan la cruz para justificar la violencia, abusan de ella. Cuando veo fotografías de afroamericanos linchados o de los abusos de los soldados en tiempos de guerra, veo el parecido de esos ejemplos con el abuso de poder de los romanos que llevó a la ejecución de Jesús. La imagen de la agonía y muerte de Jesús en la cruz sigue siendo uno de nuestros íconos más poderosos. Cuando el cristianismo adopta la cruz como su símbolo clave, también se define como una religión que se centra en el sufrimiento y la expiación. Y así la cruz, más que cualquier libro que se haya escrito, ha tenido un efecto profundo en la manera que los cristianos piensan sobre su religión y su experiencia religiosa. No obstante, la cruz y las raíces de la crucifixión se remontan mucho más allá de la crucifixión de Jesús. Él fue una de las muchas víctimas de esa brutal sentencia de muerte. La crucifixión debería ser una advertencia. La crucifixión debería hacernos preguntarnos, ¿por qué el injusto y horroroso tratamiento del prójimo? La cruz debería ser un símbolo que diga, nunca trates a alguien de esta forma.